Bien, estamos en esta mañana con el doctor Darío Torres Traba, a quien obviamente primero le quiero agradecer estos minutos que nos brinda, y sabemos que, bueno, fue, o es todavía, podría decirse, paciente de COVID positivo. Primero quiero preguntarle cómo estás. Hola, bueno, buenas tardes a todos, gracias por esta invitación. Bien, la verdad que mucho mejor, por suerte, gracias a Dios. Sí, como bien vos mencionabas, a mí me dio el resultado del hisopado positivo ya hace 9 días atrás. Mañana cumplo el día 10, así que en un principio cumpliría con esta nueva etapa de protocolo de 10 días de aislamiento, si la evolución es buena y favorable. Entonces el sábado ya podría reincorporarme a la actividad habitual. Bueno, excelente, nos alegra muchísimo esto, ¿sí? Contame un poco cómo fue que te contagiaste, porque digo, si bien todos sabemos que sos uno de los pilares fundamentales para nuestro hospital, ¿cómo fue? Digo, porque ustedes tienen todo un protocolo de cuidado, de protección, ¿en qué momento el personal de salud se contagia? Bueno, es una buena pregunta y que nosotros también analizamos siempre. Desde el primer caso de personal de salud que tuvimos infectado, es que tratamos de siempre rever los protocolos, ver el tipo de equipamiento, repasar cómo lo utilizamos, saber dónde puede estar el error. Y claramente, si bien yo en particular y como muchos de nosotros estamos en una zona de riesgo absoluta, pero vimos, y lo vemos en el resto de la sociedad, que el riesgo de nosotros no es solo adentro del hospital, el riesgo de nosotros es permanente hoy como en el contexto de toda la sociedad. Así que si vos me preguntás cuál fue ese día de, o ese momento de, o clave, la verdad que me cuesta poder identificarlo plenamente. Si yo pienso en la actividad laboral diaria del hospital, con todo el equipamiento, no vi un error en mí o una forma distinta al de todos los meses para atrás, así que ahí no encontraría una cuestión mayor. Podría decir entonces que no se encuentra ese nexo epidemiológico, sino que es una cuestión como le pasaría a cualquiera que está en su día a día expuesto. Bueno, lo que te puedo decir es que no hubo alguna cuestión en cuanto al equipamiento de protección personal mío que se me haya roto en el momento de estar asistiendo a un paciente o que erróneamente por alguna cuestión o de emergencia no me haya puesto todo el material suficiente, porque puede haber una emergencia y uno entra, quizás no entra vestido con todo lo que se debería, ¿no? No me pasó ninguna de esas circunstancias, ni sacarlo o ponérmelo en forma distinta. No obstante, a veces puede haber algún error mínimo que uno lo pasa por alto y puede haber sido el mecanismo de contagio, pero no me parece que sea distinto al de todos estos meses y todos estos pacientes que hemos visto. También yo tengo una actividad en el ámbito privado, en el consultorio, y uno ahí quizás, no, si bien utiliza ciertos protocolos, pero no es, por ejemplo, mi consultorio particular no veo enfermedades agudas, no veo pacientes con COVID. Me dedico más a patologías crónicas, particularmente a la diabetes. Pero uno no sabe si hay alguien está incubando un proceso y uno no está con todo el equipo de protección. Usamos los barbijos, las mamparas, pero quizás eso no alcanza. O puede ser la propia actividad diaria, ¿no? Comunitaria, como la mayoría de la sociedad. Sí, no tuve ninguna reunión o algún acercamiento mayor social como para descubrirlo exactamente, ese nexo de contagio. Exacto, justamente a eso voy, ¿no? A que a pesar del cuidado que uno puede tener, no quiere decir que los cuidados que uno tome y las precauciones que uno tome sean 100% efectivas, o sea, nos puede pasar a cualquiera. No hay duda. Por eso los protocolos o las guías de manejo, lo que nos enseñan día a día, claramente disminuye muchísimo el contagio, o las formas de que uno se contagia de esa manera son las menores, pero bueno, como todo en medicina, puede haber un margen de error, sí. Y que quizás hasta puede haber cumplido uno ese margen de error, ¿no? Y sin darnos cuenta. Totalmente. Doctor, además de esto quería preguntarle también cuáles fueron sus síntomas, digo, cómo la pasó, ¿no? Digo, en ese lapso sabemos que hay un primer tiempo donde uno puede sentirse muy mal y mientras se va recuperando al pasar los días, ¿cuáles fueron sus síntomas? Bueno,
Yo comencé en la madrugada del día martes 8, me desperté con chucho de frío, chucho de frío, chucho de frío, permanente, 3:30 de la mañana aproximadamente. No constataba temperatura, de medida la temperatura no la constataba. Y así estuve cerca de una hora más o menos. Y cuando vi que había alguna como liñita de temperatura que subía, me tomé un analgésico, un ibuprofeno. Y la verdad que mejoré un montón, ahí pude dormir, pero me desperté transpirado y con dolor de garganta, así que ahí yo me la vi venir, claramente, ¿no? Ese mismo día, bueno, lo que hice fue aislarme, claramente, acercarme al hospital para poder hacer la cuestión del hisopado y todo el procedimiento, todo el papeleo para poder enviar eso, y volví a mi domicilio a aislarme, inclusive del resto de mi familia, más allá que sabemos que 2 días para atrás uno puede haber estado contagiando sin darnos cuenta. Totalmente. Y ahora, al transcurrir los días, digo, ¿fue sintiéndose mejor? Bueno, los primeros 4 días, la verdad que la pasé, a ver, siempre fueron cosas leves, ¿no? Uno lo compara con pacientes que ve y hasta propios compañeros de trabajo que permanecen hoy infectados y con mucha mayor gravedad, siempre dentro de esa de ser leve, por decirlo de una manera, bueno, pero sí muy sintomático. La verdad que yo, cada vez que hablábamos con nuestros colegas, les comentaba los signos y síntomas que tenía y eran propios de las descripciones del caso sospechoso. Y los primeros 4 días la pasé bastante embromado, muy decaído, muy dolorido, muchas mialgias, que es mucho dolor muscular. Nunca tuve fiebre como tal, pero sí muy molesto, ¿eh? Con tos que todavía tengo, pero siempre dentro de una cuestión leve, pero muy molesto, muy molesto, muy sintomático. También se agrega mucho esto que se está escuchando más a menudo ahora en los pacientes de COVID, esto del dolor muscular, ¿no? De como tener un desgano, de no tener ganas de hacer ningún tipo de actividad. ¿Le pasó igual? Exactamente. Tuve 4 días que yo lo comparaba con propios pacientes o personas y hasta colegas que se han infectado y seguían con una energía y llamando por teléfono y haciendo prácticamente su labor de la casa. Y yo estaba hecho una piltrafa, la verdad que no, era cama, ni televisión, nada, nada. Cama todo el día, así, hasta que, bueno, más o menos fui recuperando un poquitito más. Y un poco con respecto a lo que vos mencionás, esto de las mialgias. Tal es así que en la semana pasada, cuando se actualizó los criterios para caso sospechoso y de ahí poder determinar la posibilidad del hisopado, se agregó mialgias. Los que conocemos de primera instancia, fiebre, tos, falta del olfato, fatiga, y se agregó mialgias, que es el dolor muscular que vos bien mencionás, que cada vez se escucha mucho más. Muy bien, cada día vamos como aprendiendo, esto se está aprendiendo siempre sobre la marcha. No todos se recuperan igual, ni todos la pasan igual, ¿verdad? Digo, usted como médico habrá visto diferentes reacciones de sus sistemas al COVID. Claramente, claramente el comportamiento en cada individuo es heterogéneo, es variable, ¿no? Desde no tener prácticamente nada, y se han visto casos que gente se ha descubierto positiva solo por el hecho de haberse hisopado para hacerse un estudio afuera, que quizás que nos piden a veces eso, y le dio positivo, y otros que por desgracia, bueno, con síntomas muy, muy, muy severos y muy graves. Sí, varía. Muchas veces tiene que ver con todo esto que nos enseñan de los factores de riesgo de cada individuo. Y en otros hemos visto que no hay tantos factores de riesgo y sin embargo la respuesta es muy mala en cuanto a la enfermedad, ¿no? Así que sí, yo justamente cuando estaba antes del otro lado decía, bueno, el asunto es que uno quisiera sacárselo encima y demás, pero cuando te toca, no sabes qué número de la tómbola te toca, ¿no? Si es el que la pasa leve, más o menos, o el que la pasa muy grave. Algunos, por supuesto, tienen más factores para que les vaya mal. Pero conocemos muchos que no tenían ningún factor y la han pasado muy, muy mal. Es terrible, sí. Además, ahora se habla también de, antes, al principio era como que se hablaba de la gente mayor, la que tenía alguna otra patología antes. Ahora ya la edad no tiene me parece a mí, usted me dirá si estoy en lo cierto o no, como un límite o que hay una edad en la que es menos leve o más leve. Sí, salvo lo de los niños, que sabemos que por debajo de 5 años, 6 años, la verdad que prácticamente no tienen signos o síntomas,
en los adolescentes y para arriba, bueno, hay cuadros que sí, la gente que tiene factores de riesgo mayores les va peor. Esos son los que vemos en la práctica diaria, ¿no? Esos son los que se internan. La verdad que yo en todo este tiempo no recuerdo haber internado a un chico de 20, pero no quiere decir que no suceda y le vaya mal, inclusive, ¿no? Por eso el cuidado va para todos, sí, claramente. Otra pregunta, doctor. Una vez que uno se contagia, porque hemos escuchado por ahí, o he escuchado yo por lo menos en la calle, bueno, me contagio, mejor así ya está, la pasé y listo. Uno, ¿es verdad que si se contagia no puede volver a contagiarse? O si se contagia y se vuelve a contagiar y está bien y luego se vuelve a contagiar, ¿es peor que la primera vez? Bueno, viste que todavía, como vos decías, ¿no? Estamos aprendiendo día a día. Y ahora estamos viendo la experiencia quizás de lugares o ciudades donde están teniendo rebrotes y reevaluando a ver si son pacientes ya infectados o pacientes nuevos. Lo que se sabe hasta ahora es que la inmunidad, o sea, las defensas para esta enfermedad quizás no durarían toda la vida, durarían de 3 a 6 meses. Y no se sabe si después cuando te contagias la versión puede ser más leve o más grave. Eso aún no se sabe. Entonces, bueno, los cuidados, más allá de, por ejemplo, en mi caso particular, ya haber dado positivo y si Dios quiere ya terminar el aislamiento y curarme, los cuidados van a seguir igual, porque no sabemos bien hacia dónde va a apuntar el día de mañana y hasta inclusive si uno no puede ser un portador y seguir contagiando, ¿no? Eso es importante, ¿no? Digo, una vez que usted se recupera, no se sabe si sigue contagiando después o no, o ya está, o no contagia más. No, no, quizás me expliqué mal. Que quizás después aparece una reinfección y en esa reinfección uno no sabe cuánto o no puede seguir contagiando. No, no, una vez que uno termina el aislamiento y se ha curado de la enfermedad, ya sea leve o grave, en esa instancia uno no está contagiando, ¿no? Claramente no. Bueno, bien, 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 ahora sí entendimos. Bueno, otra, se espera, ahora le voy a preguntar más bien en términos generales. Digo, ¿se espera que haya más contagios en nuestra ciudad? Bueno, difícil, ¿no? Encontrar cuándo fue la cima o la punta, porque eso siempre lo vamos a ver más adelante, cuando realmente todo empiece a caer. Claramente el comportamiento de la ciudad no se aleja al resto de las ciudades de todo el país, así que miraremos un poquitito el reflejo ese. Pero estamos viendo que estas últimas, yo justamente lo hablaba con el equipo del comité ayer, cómo veían, ¿no? Que están más de cerca, hoy en día más empapados. Estamos viendo una meseta, o sea, como cierta estabilidad, que esperemos que de a poquito esa estabilidad empiece a bajar. Pero difícil decirte si esperamos un pico más grande, ahora con la apertura de nuevas cosas o mayor reunión social, por decirlo de alguna manera, con las distintas actividades y eso empeore, o no, o sea, por la ayuda del clima, de la educación que ya tenemos, de la cantidad de contagiados, que esto empiece a caer. Exacto. Con respecto también a las reuniones que se están realizando cada vez más, sobre todo, bueno, en todos lugares, en todas las ciudades, todas las provincias, pero también en nuestra ciudad, el tema de, que es también muy preocupante, la vuelta a clases. Uno sigue preguntando por la vuelta a clases. Esto, digo, en términos de medicina, ¿no? ¿Será posible? Bueno, hoy por hoy, con las formas de contagios que son la cercanía, el no lavado de manos o el compartir cosas, yo, en mi opinión personal, creo que el hecho de ir al colegio sin un protocolo específico y que se cumpla va a ser complicado, porque va a ser un contagio permanente, ¿no? Entre los propios adolescentes o niños que cursen y sus familias. Va a ser un ida y vuelta constante. Hoy por hoy lo veo lejano. Sí, a veces digo, pero tanto esfuerzo y no se va al colegio y están todos, se juntan todos en la esquina, todos los chicos, y ahí te pones a decir, bueno, para eso que vayan a clases, ¿no? Pero bueno, creo que todavía no están dadas las condiciones o toda la seguridad para que el colegio o el aula sea segura con respecto a esta enfermedad. Ahora, otro punto importante. Siempre se repite y desde las autoridades nos dicen que este virus llegó para quedarse.
¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, si llegó para quedarse y va a ser difícil acondicionar diferentes instituciones para que los chicos vuelvan a clase y diferentes y otras actividades también. Digo, si llegó para quedarse, ¿por qué no tratamos de educarnos y de continuar con una normalidad? No sé, digo, ¿cuál es su opinión al respecto? Porque como usted decía antes, digo, si se juntan en la esquina y no van a clases, ¿cuál es la diferencia? Bueno, tal cual. Son preguntas que también creo que nos hacemos todos y se hacen los que realmente se dedican a educarnos de esta manera. Creo que de alguna manera tenemos que aprender a convivir de la mejor forma. Pero es verdad que esta lentitud de la apertura de cosas nos da tiempo a armar protocolos de mayor seguridad, a ver cómo les va a los demás y de esa manera ir aprendiendo y a evitar que se te infecten todos juntos y te colapse un sistema de salud. Pero sí, yo estoy a favor que de a poco hay que ir aprendiendo a convivir con este virus o con los que vengan y llevarlo de la mejor manera y que la vida continúe para todos, ¿no? Porque esto es muy difícil para todos, claro que sí. Socialmente, Exacto. particularmente, laboralmente, en la educación. Exacto. Con respecto a la vacuna, ¿cree que estará pronto, que tarda? ¿Cómo es el tema de la vacuna? Bueno, el tema de la vacuna tiene que ser serio como el resto de las vacunas. La verdad que la presión por distintas entidades o fuerzas políticas o gobiernos para una vacuna lo único que va a hacer es llevar a errores y que se vaya para atrás con lo poquito que se haya avanzado. Así que la vacuna va a aparecer seguramente, como ha sucedido en todas las enfermedades. Le vamos a ganar a esta enfermedad, claro que sí, pero eso va a llevar un tiempo y hay que esperar el desarrollo de una vacuna con todas las garantías de seguridad y eficacia, y eso lleva tiempo, lleva 2, 3 años, lo sabemos, hay que darle ese tiempo con seguridad. Se achicará algún margen, pero sin apurar cosas para evitar errores, ¿no? O fracasos el día de mañana. Exacto. Doctor, ¿cómo está el hospital hoy? Bueno, en cuanto a qué es tu pregunta de... En cuanto a los pacientes y en cuanto a cuánta gente tal vez está internada, si tiene esa información, y qué capacidad tiene, digo, para no llegar al colapso. Bueno, el hospital y como muchos centros de todo el país se preparó para esta situación, ¿no? Aumentó su recurso material en cuanto a camas, en todo sentido, de terapia intensiva, sala general, ciertas condiciones en los servicios de emergencia para poder ver pacientes respiratorios, no respiratorios. Pero es verdad que esto que empezó allá hace mucho por marzo, hoy sigue con una intensidad importante. Y lo que nunca se pudo aumentar fue ese recurso humano, ¿no? Se ampliaron las camas, pero esas camas que se pusieron de mano vinieron 3 médicos más para atenderlas, siguen siendo los mismos. Entonces, en ese encontramos un gran déficit. Y más allá de la saturación del sistema, quizás empieza a haber una cierta saturación de ese recurso humano que se va cansando, que se va infectando, que por diferentes razones ya no cumple la misma función porque aparecen cosas nuevas, las enfermedades propias que tenemos todos los años que también se agregan a esto, ¿no? Entonces, la verdad que creo que el recurso humano es, en todo el ámbito de salud, es hoy quizás el más preciado y el más valorado y el más difícil de conseguir. Entonces, de la mano de eso es que podemos llegar a hablar hoy de la saturación de un sistema. El hospital está igualmente en reglas generales bien en cuanto a su capacidad. Hoy por hoy creo que hay 8 o 9 pacientes internados en sala general, 3 en terapia intensiva, pero bueno, eso igualmente lleva mucho área respiratoria, ¿no? COVID estoy hablando, ¿no? Después hay más del resto de las patologías, pero hablando de infección por COVID. Y eso no deja de ser una cantidad de pacientes que llevan a la atención de mucho personal de salud, de mucho cambio de ropa, de mucho material, de mucho gasto. Imaginémonos si se llena. Eso ya se complica mucho más. Por eso que todas estas medidas de mayores cuidados para evitar justamente eso, ¿no? Que se llene y colapse el sistema en todo sentido, tanto asistencial en cuanto a material y de recursos humanos. Totalmente. Además, vemos también, ¿no? Que el recurso humano, como decía usted, es
importante, y es importante que se valore desde todos los ámbitos, ¿no? Desde el Estado, desde el... Digo, porque se mezclan siempre, y más a esta altura ya, se mezcla lo político, todas las áreas, y vemos que realmente necesitan un reconocimiento, por lo menos creemos que un reconocimiento mucho mejor del que están teniendo, pero bueno, esperemos entonces que todo esté bien, que salgamos todos adelante y que el personal de salud, que realmente este año ha puesto mucho más, tal vez, de lo que pensaban que iban a poder poner en febrero o en enero. Así que nada, solamente quería desde acá felicitarlos a ustedes y a todos los que están trabajando en nuestro hospital de Salto. Realmente que el trabajo que hacen es maravilloso. He tenido gente cercana y conocida con COVID que han contado el trabajo incansable y tremendo que hacen ustedes allí en el hospital municipal. Tanto, bueno, obviamente la directora del hospital, el doctor Ale, bueno, y todos, porque realmente están todos muy, muy pendientes de los pacientes. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos, por esta nota, fue muy amable. Bueno, quiero saber cuándo va a volver. Yo ya sé que ya dentro de poquito le quedan poquitos días entonces para cumplir el aislamiento. Exactamente, sí, mañana yo cumplo el día 10, así que el sábado, que sería día 11, ya quedaría libre si todo va bien como hasta ahora, así que ya en las pistas, ya no nos queda nada, gracias a Dios. Bueno, nos alegramos muchísimo, de verdad, y realmente nos alegramos de que esté bien, de verlo bien, y que, bueno, que pueda esto ya ser solamente un mal momento, que ya pasó, y poder, como dice usted, volver a las pistas. Muchísimas gracias, el doctor Darío Torres Traba. Gracias.